Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo con el book tag del balance lector de mediados de año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana traigo el tag con el balance lector de la mitad de año, ya ha pasado medio año, vaya tela, pero este año estoy contenta porque he leído bastante, no tanto como yo pensaba que había leído bastante más, he leído unos 34-35 libros, que no está nada mal, pero estoy muy contenta porque me he quitado grandísimos tochos que tenía pendientes, sobre todo en digital desde hacía un montón, y la verdad es que es un año que la lectura me está dando una felicidad y unas cosas maravillosas. Que bueno, está bien este 2020 haber tenido algo bueno porque vaya telita de año que estamos teniendo. Empiezo rapidito porque hay muchísimo que contar. La primera pregunta es mejor libro del año y aquí tengo que decir Relojes de Hueso de David Mitchell, no me voy a explayar. Tenéis una reseña extensísima hablando de este libro en el canal, es un libro que me ha encantado, ha hecho que me explote la cabeza de todas las maneras posibles, me ha gustado una barbaridad, es un libro diferente, es un libro muy distinto, es un libro que puede que no guste a todo el mundo, pero a mí me ha conquistado completamente y hasta ahora es mi mejor lectura del año y mucho tendrá que cambiar las cosas para que no sea el mejor libro del año. Otro libro que también está ahí con Relojes de Hueso es el Imperio Final de Brandon Sanderson, la primera parte de la trilogía de Nacidos de la Bruma. Me gustó muchísimo, me lo pasé fenomenal leyéndolo, me encantó, la verdad es que me gustó un montón. Es verdad que los dos libros me han gustado mucho, pero Relojes de Hueso gana al Imperio Final porque me llevó un sorpresón con él tremendo y es un libro que es para mí indescriptible. Pero esos dos han sido los mejores libros del año hasta ahora. La segunda pregunta es la mejor secuela y he leído bastantes secuelas este año, pero me tengo que quedar con Blanco Letal de Robert Galbraith o J.K. Rowling. No me apetece demasiado hacerle publicidad a J.K. Rowling, pero ¿qué queréis que os diga? Ha sido un libro que me ha encantado, creo que es el mejor de toda la saga de Cormoran Strike hasta ahora. Es un libro de misterio absolutísimamente redondo. También os he hablado de él extensísimamente en el canal. Os voy a dejar por ahí el vídeo en el que recopilo un poco muchas de estas lecturas por si queréis pasaros si no lo habéis visto. Y la verdad es que si os va el misterio, ya sabéis que he recomendado esta saga de libros muchas veces. Y ya os digo, esta parte que es la 1, 2, 3, la cuarta creo, me parece que es la cuarta parte de esta saga de libros, me ha gustado muchísimo, ya os digo, me parece que tiene una trama en la que todo encaja perfectamente. La siguiente pregunta es una novedad por leer y aquí tengo que decir Una órbita cerrada y compartida, la segunda parte de los libros de la saga La Peregrina de Becky Chambers. La primera parte es El largo viaje a un planeta iracundo, que sabéis que fue una de mis mejores lecturas del año pasado, y no sé por qué tengo Una órbita cerrada y compartida ahí pendiente de leer, porque yo tenía muchísimas ganas de ponerme con él. Se publicó justo antes del confinamiento, como a mediados de febrero, pero al final por unas cosas y por otras no lo he acabado comprando y tengo muchísimas ganas de leerlo. Ya sabéis que la primera entrega me encantó y estoy convencida de que esta segunda parte me va a encantar. La siguiente pregunta es el lanzamiento más anticipado de este 2020, de lo que queda de 2020, y la verdad es que no estoy muy puesta en lanzamientos, pero hay uno al que le tengo muchísimas ganas, que es Mariquita, de Juan Naranjo o Juanito Libritos, como lo conocéis aquí en YouTube. Tengo muchísimas ganas de leer su cómic, novela gráfica, es una autobiografía, habla sobre la homofobia, de verdad que tengo muchísimas ganas de ver lo que Juan tiene que decir. Es una pena, su libro estaba pensado que se publicara mucho antes, pero le ha pillado toda la pandemia de por medio y ha tenido que retrasarse, y la verdad yo es que es una novedad que espero con muchísimas ganas. Él me encanta, me interesa todo lo que tiene que decir en su canal, todos los temas de los que habla, me encantan sus vídeos, me encanta cómo se expresa y estoy ansiosa por leer su primer libro. La siguiente pregunta es la mayor decepción de lo que va de 2020 y aquí tengo que decir La cara norte del corazón de Dolores Redondo, la última parte de la trilogía del Baztán o tetralogía, ya, bueno, ya sabéis que no me gustó, que en principio me estaba gustando, que creo que está muy bien escrito, Dolores Redondo escribe muy bien, pero este libro tiene muchísima paja que no lleva a ninguna parte, se le pueden quitar fácilmente 300 páginas y es que me parece únicamente un libro para justificar que detrás
detrás de este va a venir otro. Y eso fue algo que me indignó muchísimo. Me pareció una tomadura de pelo con los lectores y la verdad es que no me gustó nada al final, porque no sé, tuve una sensación muy rara cuando terminé el libro. Tenía una trama ahí que había estado leyendo durante, yo qué sé, 300 páginas y que no me había llevado a ninguna parte, y a lo único que me obligaba es a comprar el libro siguiente, y la verdad es que eso me enfadó muchísimo. Y esta quizás es, no, quizás no, seguro, es la mayor decepción de lo que llevamos de 2020. La siguiente pregunta es la mayor sorpresa, y en este caso tengo que decir que es El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse, de Susan Cain. Es un libro que me pareció apasionante e interesantísimo. Yo ya sabía de qué iba el tema. Es un ensayo, un libro que habla sobre el carácter introvertido, sobre las personas introvertidas, sobre su reflejo en la sociedad, sobre cómo estaría bien poner más en valor el carácter introvertido dentro de los líderes políticos, los dirigentes, cómo tenemos que aprender a comportarnos con las personas que son más introvertidas. Hay unos datos interesantísimos, habla de personajes introvertidos que son famosísimos, líderes políticos, grandes empresarios, actores y directores de cine, escritores. Es un libro que recopila unas ideas muy, muy, muy interesantes. A mí me encantó leerlo. Es un tocho porque además tiene la letra cortita, tiene la letra pequeñita, pero tiene como 400 páginas, pero se lee muy bien, entra muy bien. En algunos momentos es un poquito técnico, pero sin llegar a aburrir, y de verdad que es un libro que os recomiendo una barbaridad. Yo me lo pasé genial leyéndolo. La siguiente pregunta es un nuevo autor favorito, y aquí tengo que hablaros de Mo Yang. Ya lo he leído hace algunos años, es un autor que he ido picoteando a lo largo de estos años, y es un autor que me encanta. Y este año ya por fin me lancé a leer Grandes pechos, amplias caderas, que ha sido uno de los grandes tochos que he leído este año, porque tiene 1000 y pico páginas, y me ha encantado. Me encanta el estilo del autor, y este libro ha sido la confirmación de que es un autor que me encanta, que tengo que seguir leyendo, que tengo que seguir descubriendo, porque de verdad tiene un estilo con el que encajo muy bien. Es verdad que es un estilo muy particular, pero encajo muy bien con él, entro muy bien con sus libros, y de verdad que os los recomiendo muchísimo. Y aunque en algunos momentos puede parecer un autor un poquito raro, creo que es un autor que merece muchísimo la pena. La siguiente pregunta es tu crush literario de este 2020, y aquí a falta de euros tengo dos crush literarios este 2020: Crowley y Aziraphale, los protagonistas de Buenos Presagios, de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Vi la serie en Amazon Prime, me encantó, la volví a ver durante el confinamiento y me volvió a encantar, y me he terminado el libro esta semana pasada y me ha gustado muchísimo. Me encantan estos dos personajes, me encanta lo canalla que es Crowley y ese debate moral que tiene siempre con el bien, y me encanta lo buenazo que es Aziraphale y ese debate moral que tiene siempre con el mal. Es un libro que habla de que no existen los absolutos, de que en el mundo hay muchísimo gris, que tienes que estar en el bando siempre de los que procuran hacer el bien. Los autores se lo tuvieron que pasar de maravilla escribiendo este libro, porque es que es divertidísimo, y os lo recomiendo un montón, tanto la serie como el libro, porque de verdad es que vais a pasar unos ratos buenísimos con él. Y estos son mis crush literarios de este 2020. La siguiente pregunta es tu personaje favorito, y aquí tengo que mencionaros a M-Bot. Y me preguntaréis, ¿quién es M-Bot? Pues es la nave de Spensa en la saga de libros Escuadrón y Estelar de Brandon Sanderson. Yo este año me he leído Estelar, que es la segunda parte, me encantó, me gustó muchísimo, y el personaje de M-Bot toma muchísimo protagonismo en esta segunda parte, y de ser una nave llega a convertirse prácticamente como en un personaje humano. Es una inteligencia artificial que está instalada dentro de la nave de Spensa, que es la protagonista, y vamos viendo un poco la evolución de este personaje, cómo va teniendo ese conflicto que suelen tener las máquinas en este tipo de historias, ¿no? Cuando empiezan a ver humanos a su alrededor, a interesarse por los humanos, a experimentar sentimientos humanos, y la verdad es que es un personaje que me ha encantado, es divertidísimo, acompaña a Spensa y se preocupa por ella durante toda la trama del libro, y lo sientes como un personaje más humano de la historia. Y es un libro que me encantó, en parte porque este personaje está muy muy bien desarrollado y ha evolucionado muchísimo de la primera parte a la segunda. La siguiente pregunta es libro que te ha hecho llorar, y aquí tengo que decir Tan poca vida. Tenéis una reseña súper extensa, os la dejo por la i. Ya os he hablado de este libro con todos sus peros, es un libro que en muchos sentidos me ha gustado muchísimo. Me ha hecho llorar, llorar de verdad, o sea, llorar a moco tendido. Sus
tres últimos capítulos y eso no lo había sacado de mí ningún libro y por eso yo creo que se va a colocar entre las mejores lecturas del 2020. También es un libro que no creo que vaya a gustarle a todo el mundo, es un tocho importante, tiene también 1000 y pico páginas, pero ya os digo, nunca ningún libro me ha hecho llorar a lágrima viva como me ha hecho llorar este libro y por eso merece estar entre lo mejor de este año. La siguiente pregunta es un libro que te haya hecho feliz y aquí tengo que deciros en general el género del misterio. El género del misterio me ha hecho muy feliz este año. Estaba muy enfadada con la novela negra, con la novela de misterio. Llevaba muchos años ya que no terminaba de encajarme y este año, por ejemplo, he leído Los crímenes de Alicia, que me ha encantado. Me ha parecido un thriller muy redondo y entretenidísimo, que me ha gustado un montón. A primeros de año leí la primera y la segunda parte de Los crímenes de Mitford. Me gustaron muchísimo las dos y sobre todo esta segunda parte me pareció maravillosa por la ambientación, por los personajes, por esa trama que tiene así un poco Agatha Christie, están todos encerrados en una mansión y tienen que descubrir quién es el asesino. Y luego también leí a principios de año Una muerte imperfecta, que fue un libro también de misterio que me encantó, Blanco letal. Así que este año en general el género de misterio, que era algo que no me esperaba, me ha hecho muy 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 feliz. Estoy terminándome otro libro de misterio que me está encantando también, ya os lo contaré más adelante, así que es lo que más feliz me ha hecho en este 2020. La siguiente pregunta es, ¿libro más bonito que te han regalado? Y en este caso tengo que decir Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en la versión ilustrada, que pesa como un muerto, pero es precioso, la verdad. Es mi libro favorito de la saga y esta edición es una auténtica maravilla. Me lo trajeron los Reyes. Yo normalmente compro libros bonitos en la Feria del Libro, pero como este año no hemos tenido Feria del Libro y hemos tenido que quedarnos encerrados en casa, pues la verdad es que no he comprado tampoco mucho libro este año. He comprado mucho libro en digital, eso sí, he comprado mucho libro en digital, pero en papel este que me trajeron los Reyes es una auténtica maravilla. Creo que estas ediciones, aunque pesan un montón, merecen muchísimo la pena y no son tan caras, porque son, no llegan a los 25 euros, y creo que están muy bien de precio para la calidad que tienen esas ediciones. Y la última pregunta es, ¿libros que quieres leer antes de que termine el 2020? Y la verdad es que como me he quitado tanto pendiente este año, no estoy muy presionada. Me gustaría quitar del Kindle Dientes Blancos, que es un libro que tengo pendiente desde hace muchísimo, que he escuchado cosas maravillosas de él, y yo creo que en el Kindle es el más antiguo que me queda y tengo toda la intención de leerlo antes de que termine el año. Y en papel tengo uno que también tengo desde hace bastante, que tengo ganas de leer, que son Los buscadores de conchas, de Rosamund Pilcher. Escuché a Mikey hablar de este libro con muchísimo cariño y fui a la librería de segunda mano para hacerme con él, y la verdad es que lo tengo esperando en la estantería desde hace bastante y le tengo ganas, y creo que puede ser un libro ideal para ahora y para el verano, que viene el calor, no sé por qué, será por eso de las conchas, que me recuerda al mar, pero le tengo muchísimas ganas y puede ser de los libros en papel que tengo más antiguos pendiente de leer. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.